Instituciones políticas asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Sé que muchos de ustedes están hartos de guiones en los que el protagonista es siempre el mismo y el conjunto de ciudadanos no alcanzan ni la consideración de figurantes. Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero.